Sí, realmente muy contentos. Superó la expectativa no solamente el hermoso día que nos tocó para hacer el remate, sino la asistencia de público, de compradores, la asistencia de productores que han traído Hacienda. Más de 600 cabezas. Nosotros esta mañana seguían entrando camiones. Así que realmente muy contentos. Y además aprovechando la oportunidad para agasajar a los periodistas en este predio, en este hermoso día, por parte de la Federación de Sociedades Rurales y de la Sociedad Rural de Misiones. ¿Se esperaba esta respuesta? La verdad es que, lógicamente, uno cuando hace este tipo de cosas, espera este tipo de respuestas. El problema es que, bueno, siempre está la ansiedad de por medio, el trabajo, el insistir, y bueno, por suerte se dio. Sobre todo porque están trabajando con un sector que por lo general no está acostumbrado a este tipo, participar de este tipo de remate. Claro, el primer problema que tuvimos fue el explicar al productor la modalidad, el explicar que al mandar una hacienda a remate no existe un precio predeterminado, sino que el precio se da con el martillo del martillero que hace el remate. Así que hubieron que hacer una serie de docencias, una serie de reuniones previas, pero creo que a partir de este remate y en el futuro todo esto va a ir siendo cada vez más sencillo. Y ya estuvimos hablando con tanto el presidente del IFAE como con el vicegobernador, la idea de replicar este sistema de comercialización en un calendario de remate provincial durante este año, al menos en 2 o 3 fechas más. Además es inaugural esto de que el Estado se haga cargo del flete y la comisión. Claro, es muy importante esto porque, como yo he explicado en otras notas, un productor chico, si tiene que costear el costo de un camión total para enviar 5 o 6 animales, realmente es un problema. Así que de esta manera se allana el camino de la posibilidad de comercializar como corresponde en la hacienda de los productores. Y con esto también se consigue un muy buen precio para el productor y por otro lado se consigue formalidad en la comercialización y formalidad sanitaria. Es decir, que de alguna manera, beneficiando económicamente al productor, logramos beneficiar sanitariamente a la provincia y beneficiar en cuanto a la obtención de precios por parte de la producción.